Visita el asilo de Guadalupe Dueñas. Ese día Roque salió al sol para calentar sus huesos helados, como el bastón metálico en que apoya sus pasos. Apenas si distingue los árboles del parque. Cataratas pertinaces le nublan la vereda. Su lugar predilecto es la banca de hierro forjado. En ella se acomoda vacilante. Y escondido entre las ramas deja caer su lágrima. Por favor, madrecita, dígale a Rafael que no me cause tanto daño. Usted sabe, hace meses que no me habla. Pasea por el corredor y no me llama. Le mandé una camisa bordada y no responde. Ya le di mi reloj y el talco de balsámico, pero olvida mirarme. ¿Sabe lo que dice? Que desciende de familia real y que yo soy un lacayo. ¿Lo cree usted? Si fuera aristócrata, no lo hubieran traído a este asilo que es solo para pobres. Yo pertenezco a esta casta humilde, pero soy educado. Él mismo afirma que tengo mucha clase. Mire, señorita. Usted que nos ayuda y se preocupa por nuestras tristezas, dígale a ese que deje de martirizarme. Dele este regalo. Es una loción fina que trajo mi sobrino. Viene adornada con un listón precioso. Por piedad, entréguele también este poema. Avergonzado, cubrió su rostro con un pañuelo. El porte de Rafael anuncia dureza. ¿Qué caso le hace usted a ese marica, señorita? Es pura comedia. Sí, sí, pronto lo buscaré. Váyase tranquila. La cama del general estaba desierta. Había fallecido el día anterior. Sobre el colchón, la enmohecida trompeta que tocaba rebato a cualquier hora de la noche. No lograron en años arrebatársela, a pesar de las quejas de los compañeros de cuarto. Fuera de esta manía, al general, dispuesto siempre a obsequiar sus calcetines, su periódico, su bufanda y hasta su propia camisa, se le podía perdonar aquel desahogo lanzado al viento con el clarín de soldado. Mudo ya para siempre. Don Javier, hoy cojo y derrengado, había sido torero. Por las mañanas se le ve en el patio con un trapo rojo, sucio y desteñido, ensayar suertes con el toro imaginario que lo embiste. Sus soles son continuos al colocarse frente al noble animal o clavar las banderillas. Así por horas hasta caer exhausto. A la
atardecer queda quieto y empieza a enumerar las faenas que le valieron el par de orejas que luce en lugar de crucifijo. Por falta de piernas, el joven Germán permanece en el salón la mayor parte del tiempo, aguardando a que el empleado o la enfermera de turno lo lleven al paseo. Siempre parlanchín y de buen humor. Los internos le huyen, temerosos del borbullón de palabras encerradas en su cuerpo. Lo dejan solo y él, con paciencia de cazador, escudriña el edificio en espera de capturar a algún oyente. Los hijos del viejo Abelardo le robaron la tienda y lo sepultaron en el asilo, pretextando que se había vuelto insoportable. El hombre pasa el tiempo maldiciendo y publicando las fechorías de los ingratos que jamás han vuelto. Asegura que es rico y que pronto saldrá a cobrarse lo suyo. Enfermo de hidropesía, le extraen agua como de un manantial. En el segundo piso, Lalito juega con maquinitas y trompos de cuerda. Cumple apenas 6 abriles. Pero envejece por segundos. El jueves ya peinará canas y en un abrir y cerrar de ojos alcanzará la vejez. Sus padres no pueden soportar que parientes y amigos descubran la tragedia y los abrumen con su imbécil curiosidad. A Lalito lo corretea la muerte. En el ala de las mujeres hay conmoción. Sara Ponte y Don Isidoro contrajeron nupcias. Los empleados organizan pomposa fiesta con bocadillos y música ejecutada al piano por las señoritas Vivar. Entonan el Tedeum, cosa que tiene gracia, porque fueron coristas y cantan estrofas picantes para regocijo de viejos verdes y escándalo de beatas. Por esa causa son mal vistas y muy señaladas. Solo ellas siguen vistiendo de rojo, aún en los funerales. Decoradas con intensos crayones, dan a sus ojos tintes multicolores. Presumir de que se han hecho cirugía plástica parece del demonio a todos en el asilo. En verdad, su aspecto momificado hace imposible adivinar en qué siglo vinieron al mundo. Sarita, la recién casada, es una dulce italiana de increíble tez de jazmín. El tiempo solo se advierte en su pesado andar. Don Isidoro, mucho más joven, carpintero de oficio, llena de cruces y angelitos labrados las paredes del recinto. Realiza también estatuillas de santos inventados, con las más estrafalarias vestiduras, desde obispos descalzos coronados como novicias hasta figuras de monjes de esclavina finamente repujada, que no se aprobarán en ninguna comunidad. Raramente vende sus obras de arte a devotas poco enteradas. La boda de los ancianos es la comidilla del lugar. Unos aplauden, otros condenan.
Quizá por envidia. Quizá por lástima. Por lo menos la pareja logró alcoba privada. En la recámara, flores, cortinillas de encaje, vasijas con enredaderas que trepan hasta el techo. En este mínimo espacio que hace de tálamo y jardín, no caben los malos pensamientos. La pareja causa secreta emoción. En contraste, Edith, plagada de todos los malestares, agoniza desde hace años suplicando a la muerte que venga por ella. Doloritas, en cambio, quiere vivir a todo trance. No importan las llagas que devoran sus cuadriles, ni las piernas convertidas en leños. Cesó el movimiento de sus manos. ¿Y qué? El cúmulo de males lo pregona su nombre. Pero su meta es vivir. Vivir. Lo mismo pasa con Dorotea. Buena y sana en apariencia. Pero sufre misteriosos desmayos en los que se pierde días enteros. Al principio la enfermería entraba en movimiento. Ahora asombraría que falleciera. Porque tras de cada aparente muerte, resurge con renovado anhelo de vida. Su terror a extinguirse es patológico. Ama existir. No tolera saber que alguien está en agonía o que ha perecido. Otras llevan años cayendo y levantando. A veces claman por la vida. A veces por el sueño eterno. Vejez. Espejo donde afloran todas las miserias practicadas en el tiempo. Odio. Envidia. Crueldad. Todo se refleja en dimensión abominable. Si hubo bondad, paciencia, amor, no aparece. En el salón hay una decrépita cuyo destino es atormentar a los demás. A doña Cleo, que con dificultad se lleva la cuchara a la boca, se la han perforado para que resbale el líquido, como lo hizo Santa Gema con la suya para domar la ira. A la enferma de hipo, algún malvado le escribe recados obscenos, que atemorizan al infeliz y esto provoca la hilaridad de todos. Hay una que se levanta de noche a destejer la labor de Niña María. Y así consigue que la nueva Penélope solloce inconsolablemente. Unos a otros se roban el pan y se maldicen. Cambian almohadas. Esconden cobijas, profanan medallas, arrojan pantuflas ajenas. En juego de niños infames, escupen el plato del más enemigo. Los calzones manchados de flor aparecen en el farol. Provoca espanto el que algunos se detienen aterrados y aprisionan las manos de cualquiera implorando.
No se vaya. Espere. Espere un poco. Quédese aquí. Aquí a mi lado. Y se agarran al frágil mástil que irá tras la misma suerte. Con frecuencia es problema para los visitantes la despedida. Afán de retenerlos. Pavor de soledad. Miedo a ese vacío del no tiempo. Del no ser. Que de manera sensible percibe el anciano. No existe conformidad. No hay resignación. ¿Acaso inercia? Deshacimiento mortal. Aquí no hay santos. Ninguno reza. Se indignan si les recuerdan la oración. ¿A misa? ¿Acaso dos o tres? ¿Y el grupo de mujeres que cantan destempladas? Con aullidos lacerantes que quiebran el alma. Escasea la risa en esta jaula de congoja. Pero se exaltan si les escuchan sus recuerdos. Eran ricas. Amadas. Criados. Lujo. Hijos cariñosos. Maridos perfectos. Fueron hermosas. Por esos rostros enjutados, por esas manos, perecían hombres famosos, célebres pintores y renombrados poetas admiran sus rostros en galerías de arte. De pronto la realidad las sacude y gimen desconsoladas. Y hasta la hierba se estremece de pena. Leen y releen cartas amorosas. Esconden su tesoro en sitios inverosímiles. En las enaguas de la Virgen. En el purificador de agua. En la buhardilla. O bajo el tapete. Reunidos en el comedor se asemejan a una familia numerosa que rumia apacible sus alimentos con ojos de olvido. Tal vez existen seres buenos o estos lo son o los que vagan de luto por la veranda. Tan mudos y sin aliento que ya no interrogan. Porque de todo tienen respuestas. Y están detenidos como los ángeles de Don Isidoro. Que ya no habla con Sara Ponti. Talla en madera el suplicio de San Anselmo. Y las bodas blancas de San José y la Virgen.